Buenas noches, esta es la tercera edición de Tele2 Informa. Muchas veces hemos oído en el correr de este año decir ¿qué pasa? Los delincuentes entran a la comisaría por una puerta, salen por la otra. Yo personalmente creo que salen por la misma, ¿no? Pero no ese es el caso. No es un problema geográfico lo que está en discusión, sino la inoperancia de un código de procedimientos penales. Ahora se está tratando este código en la Cámara de Diputados. Y hoy hemos traído, y lo vamos a tener aquí en nuestro segundo bloque, al doctor Emilio Ardoy para analizar precisamente lo que se está tratando de modificar. Y ya vamos a nuestra primera nota. Presentamos la delicada situación que se vive en la policía de la provincia de Buenos Aires en nuestro primer informe. Ustedes acaban de mantener una asamblea. ¿Qué es lo que han decidido? Mantuvimos una asamblea con delegados de unas cuantas comisarías. En ella especificamos en un petitorio las necesidades de la policía y de todo el personal. Que figuran en 11 puntos. En 11 puntos. ¿Cuáles son? Los puntos son los siguientes. Punto 1, salarios dignos y equiparación con la Policía Federal, acuerdo a sueldo de bolsillo. Punto 2, equipamiento de uniforme 2 veces al año. Tercero, municiones y armamento, acorde a la actividad delictiva. Punto 4, movilidad y combustible, acorde a los servicios operativos de cada dependencia. Punto 5, equipo de comunicaciones, móviles y fijos en condiciones. Punto 6, los recargos de servicio sean abonados mediante el decreto 1501. Punto 7, prohibir que el personal policial entre en contacto directo con los detenidos al cumplir imaginario interno. Punto 8, que se informe qué sucede con el plan de viviendas para el personal policial inscripto en el mismo y por el cual hace 13 meses se efectúa el descuento e indexado. Con ello ponemos en conocimiento de todos los integrantes de la institución, sepan que no nos olvidamos de ello. Punto 9, adecuado adiestramiento de personal, práctica de tiro con el arma reglamentaria una vez por mes. Punto 10, que los servicios adicionales, POLAD, sean abonados por los contratistas una vez finalizados, por la autorización de la superioridad policial de cumplir otros servicios adicionales, con solo girar el 10% exigido por la superioridad. Punto 11, el estudio para la reforma de la legislación policial y el Código de Procedimiento Penal. Punto 12, por considerar que nuestro reclamo es justo y tenemos derecho dentro del marco de la democracia que vivimos, solicitamos que no se tomen medidas represivas como sanciones, traslados u otras al parecer para con el personal que efectúa el reclamo en nombre de toda la fuerza. ¿Cómo se está cumpliendo el acuartelamiento? El autoacuartelamiento se está cumpliendo. En este lugar nosotros estamos franco de servicio. Se van a cumplir al 100% los servicios esenciales. Aquí el personal que está acuartelado sale, cumple su horario y vuelve. Nada más. Nada más que los servicios esenciales. Eso se habló de que quitarían los servicios, por ejemplo, en las canchas de fútbol, en los deportes. ¿Qué va a pasar si la respuesta, si no tienen respuesta? Y si no hay respuesta, seguimos así. Hasta las últimas. Esto tiene que dejar de ser un monólogo, tiene que haber un diálogo sí o sí. ¿Para qué? Para llegar a un entendimiento. ¿Con quién? Con la policía, con el personal policial. ¿Para qué? Para beneficio propio de todo contribuyente. Voceros policiales informaron que la regional Lanús se autoacuarteló esta noche siguiendo los pasos dados en esa dirección por otras regionales bonaerenses de las fuerzas de seguridad. Tenemos ahora para ustedes un despacho de la agencia de noticias Telam. Dice que efectivos uniformados y de civil van llegando a la ciudad de La Plata en microómnibus de línea desde distintos puntos del Gran Buenos Aires, sumándose a la concentración y a los cánticos de tono crítico contra las autoridades del Ejecutivo Provincial. Más ampliación sobre el tema en Tele2 Informa. Se agudiza la crisis en la policía de la provincia. En tanto se aguarda una nueva respuesta oficial que logre solucionar este conflicto, un vocero del personal policial al término de una reunión con la plana mayor de policía y miembros del Ministerio de Gobierno efectuó estas declaraciones frente a la jefatura de policía ante un numeroso grupo de manifestantes. Continúa concentración frente al departamento de policía. Los ánimos están bastante caldeados. Hemos planteado toda
la comisión es que el señor ministro explique personalmente a todos ustedes de este plan. Y se negó, bien claro, se negó. Y se ha negado a ello, por lo tanto... No se cubrirán servicios en los espectáculos públicos. No se cubrirán servicios de custodia de actividades bancarias y financieras. No se cubrirán custodias de ningún tipo. No se efectuarán traslados de detenidos. No se atenderá al público en trámites administrativos. No se realizarán tareas internas de tipo administrativo. Solo se cubrirán los servicios de ley elementales, servicios elementales de seguridad y de emergencia. Eso sí se cubrirá. En el servicio de justicia se trabajará a código. Estas medidas entran en vigencia a partir de la fecha y hasta tanto la Comisión de Salario Permanente logre sus objetivos. Esta es la decisión que ha tomado la comisión que representa a la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ayer nosotros comentamos un cable en el que se le adjudicaba a la empresa Shell el haber publicado un aviso pidiendo cadetes, preferentemente de tez clara y cabello rubio, lo cual originó una información del Ministerio del Interior, más exactamente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, invitando a las personas damnificadas por este aviso para que se presentaran en la subsecretaría, y avisando que en esas oficinas iban a recibir denuncias y evacuar consultas relacionadas con actos discriminatorios. Bueno, ahora yo acabo de recibir acá una comunicación de la empresa Shell, donde desmiente haber publicado ningún aviso, es decir, ese aviso no pertenece a la empresa Shell. Además, el jefe de prensa de esta empresa acompaña el presunto aviso aparecido en Clarín, donde Shell no aparece por ningún lado. Dice, hipermercado Zona Martínez, piden 45 cadetes, y es verdad, dice, preferentemente tez blanca, cabello claro, etc. Ahora, en la información del Ministerio del Interior, tampoco dice Shell, dice SPEL, Sociedad Anónima. Es decir, acá hay una cantidad de errores, ¿no? No sé. Pero a mí me preocupa, claro que puede preocupar que a alguien se le ocurra hacer este tipo de discriminaciones, pero lo que más me preocupa, insisto, es que la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior provoque, no sé, esta tormenta en un vaso de agua, porque llamar a los damnificados, es decir, a los que son morochos, de tez morocha, que se han sentido damnificados, ¿verdad?, por el aviso, yo esto no lo entiendo bien. Tampoco entiendo bien que se cree en nuestro país un problema entre rubios y morochos, como si hubiera un problema discriminatorio, como si estuviéramos en Pretoria, en Sudáfrica, el apartheid, qué sé yo, cuando un señor equivocadamente, en sus conceptos, publica este aviso. De ahí a ponerlo en la palestra y creer que aquí hay una lucha entre rubios y morochos, me parece realmente un poco exagerado, ¿verdad? Bueno. Pero claro, habrá que pensar, digo yo, porque yo no entiendo bien por qué se entra en este tipo de sutilezas y se pierde el tiempo en este tipo de cosas, que se hubiera podido arreglar en última instancia con una cartita enviándosela a Shell, que ya se hubiera sentido sorprendida porque tampoco publicó el aviso. Pero digo que se pierde el tiempo en estas cosas, ¿no? Pero claro, por otro lado uno piensa, si algo hay que reconocerle a este gobierno es que se han ocupado puntualmente, como se dice ahora, del tema de derechos humanos. Y nunca hemos oído que se produjera un problema durante este gobierno de relativo con los derechos humanos. Yo me imagino que la subsecretaría dedicada precisamente a derechos humanos debe tener muy poco que hacer. Y entonces, bueno, ahora se dedica
a despuntar este tipo de sutilezas. Y bueno, yo creo que también los subsecretarios tienen que mantener, conservar y preservar la fuente de trabajo, ¿verdad? Vamos a una pausa y enseguida volvemos con el doctor Ardoy. Este programa. Todo este año hemos estado oyendo, a consecuencia de tantas notas policiales, los delincuentes entran a la comisaría por una puerta, salen por la otra. Yo siempre digo que entran y salen por la misma puerta, pero para el caso es lo mismo. Y ahora se está tratando, ya ha tenido despacho de comisión, una modificación al Código de Procedimientos Penal. Porque todo el mundo se confunde. Creen que lo que hay que modificar es el Código Penal. No, el Código Penal no, el Código de Procedimientos Penal es el que tiene que ser modificado. Y ahora acaba de tener aprobación, como les digo, en comisión. Hoy lo tenemos aquí al doctor Emilio Ardoy, un jurista de nota, para que nos diga, doctor Ardoy, a ver qué piensa usted y qué información tiene sobre esta modificación al Código de Procedimientos. Hace un momento me enteraron.